Hola, bienvenido a Resultado. Hay que pasarlo bien, hay que tener sentido del humor, ¿no, Nico? Pues sí, comenzamos hoy, Quique, felicitando los reyes. Eso. A la comunidad musulmana, porque muy hoy bien. Es el Achor, que es la, son los reyes de la comunidad y musulmana. Nico ha, y Nico ha estado como está él, que está siempre al pie del cañón. Y para pa el final todas. Tenemos un vídeo de los regalillos que se han dado, ¿no?, a los niños, ¿no? Pues sí, pues en sí. En la Achora. Muy bien. Pues bueno. Sí, fíjate si estoy al pie del cañón. Que, a ver, ¿aquí qué tenemos? Que mi amigo, el de la floristería Muñoz, ajá, me dijo que celebraban el cumpleaños de su hermana María del Mar, que anda, la vemos al fondo sentada con su marido. Y tiene un poquito de familia, ¿no? Y entonces, pues, yo no miro la hora. Era, y me dijo que sobre las 10:30, a las 11, estarían en el Hotel La Muralla el pasado sábado, y ahí estuve yo. Y ahí está esta instantánea, mira qué mesa tan bonita. Que anda, preparó Luca para todos los invitados, amigos y familiares. Y ahora vamos a ver. Qué alegría de familia, tan pues, numerosa, ¿eh? Bueno, algunos son amigos, pero bueno, es como si fueran familia. Exacto, eso es lo que voy. Además, ellos son, se llaman La Peña Las Flores. En verano se van todos a Benítez, montan allí su terracita y todo, y se lo pasan pipa. Uy, hubo bogavante o langosta, no sé pues lo que sí, es. Sí, ahí no faltó de nada. Mira, aquí vemos a María del Mar Muñoz, que es hermana de tres hermanos, bueno, que son cuatro hermanos en total. El patriarca de la casa es mi amigo, el floristero, el hombre conocido por el de la floristería Lara, con su esposa. María del Mar tiene un niño, que lo vemos ahí con ella, y su marido, este hombre de barba, de barba blanca, y al lado su sobrino. Desde aquí, pues, la quiero felicitar y que el año que viene, pues, nos veamos otra vez, que me llamen, que yo, si estoy vivo, voy. Muy bien, y ahora que nos vamos a algo ya que hacía años y años que no entraba yo en el cementerio. Ajá. Porque yo, desde que murió mi padre en el año 91, dije que no entraba al cementerio más. Pero esta, no sé, ¿quién me ha empujado a entrar a esta misa de los difuntos? Y estuve, me sentí un poquito triste porque ahí por está. Te recuerda, ¿no? Me recuerda a mi padre, pero bueno, algún día se me tendría que quitar ya esa cosa que tenía yo. Bueno, aquí comenzamos con la misa. La misa de los difuntos, como siempre, se da el día 2 en el cementerio de Santa Catalina. Asistieron autoridades civiles y militares, como vemos aquí, representación de delegación de gobierno, de comandancia general, de la ciudad autónoma y muchos amigos más que fueron a esta misa anual. Aquí vemos el momento de la imposición de las coronas a los distintos panteones que habían, como Sánchez Prado, las bombas, los militares de guerra, bueno, todo. Y se la han impuesto. Aquí vemos el momento de las dos señoras, tanto la del general como la del presidente Iba, conversando, y estaban viendo, pues, cómo era nuestro cementerio. Yo ya te digo, no entraba desde el año 91 y he visto muchas cosas cambiadas. Ajá, como aquí, esta. Aquí tenemos un gran amigo. Aquí vemos un buen amigo y una gran persona, que es Jorge Arbona, el fotógrafo del presidente de la ciudad. Ahí con sus regulares, sí señor. Y aquí vemos el momento donde el presidente delegado y Adela Nieto y el comandante general, pues, impusieron las coronas a los distintos. Aquí ya los vemos que venían también de poner ya la corona. Fíjate, Quique, que me llamó mucho la atención, claro, el tiempo que hacía. Fíjate la de flores que tienen todos los nichos. No hay un nicho que no le falte una flor, ¿eh? Muchísimas. De verdad, ¿eh? Mira, aquí vemos a Manolo, que también participó en la misa y después, pues, iba a llevarle flores a sus seres queridos. Aquí vemos una parte de lo que es el cementerio nuestro, ¿eh? Y claro, yo iba y parecía que no había entrado nunca, iba sacando instantáneas porque todo me llamaba la atención, la verdad. Está muy cuidado, ¿eh? Muy cuidado, muy bien. Aquí también, esto es poniendo la corona a Sánchez Prado. Creo que es el panteón que más flores tenía, porque Sánchez Prado, como todo el mundo sabe, pues, muy querido. Pues un hombre súper querido. Bueno, y aquí, ¿no ves? Primer plano de lo que es el panteón de Sánchez Prado. Al fondo se ve su foto.
y también las cuatro autoridades que estuvieron ahí para hacer la imposición de las coronas. Muy bueno, bien, cambiamos nada. Ahora. ¿Dónde nos vamos? Ponte fuerte, Quique. Sí. Esto es un local, es un stand que hay en Parque Ceuta. Ajá. Se llama NutriStand. Tiene todas las marcas para deportistas, de dietas deportivas y de dietas personalizadas. Y ahí vemos a María Jesús, que es la joven que está trabajando. O sea, ahí, esto es en Parque Ceuta. Pero justamente. Esto es ¿Para qué? Esto es para ponerte macizo, para mira. Para ponerte el abdomen como una tabla de santiguas de lavar, ¿no? Ponerte en forma y después para dietas personalizadas. Muy bien. Así, esto está justamente en Parque Ceuta, para que no lo sepan, esto está al lado del expositor de Belros, donde están los frutos secos y los caramelitos, lo que es la entrada. Y el motivo de ir ahí fue esto, que, como siempre he dicho, a las personas que vienen de Marruecos a dejar dinero, no a estos que vienen, los cuatro maleantes que vienen a robar, pero a estas personas, como yo siempre he dicho, hay que ponerle una alfombra roja desde la frontera hasta el centro de la ciudad. Con motivo de las fiestas de los Reyes, pues desde el domingo, pues aquí muchos musulmanes de los distintos puntos, dejando billetes, comprando, como vemos, mira, fíjate, carros llenos, cosas que allí no hay, y entonces vienen aquí, las compran, y mira, también le hice fotos al parking, Quique, el domingo estaba el parking todo lleno de matrículas de Marruecos. Y esto, una imagen vale más que mil palabras, hay que cuidarla. Al turismo hay que cuidarlo. El delegado de gobierno se tiene que entrevistar con el mandatario de allí, no sé de dónde, pero ellos sabrán mejor que nadie, y que haya una flexibilidad en esa frontera, porque estuve conversando con algunos señores y me dijeron que habían tardado más de 2 horas en pasar la frontera. Anda. Y eso no es normal. Esas personas vienen a dejar billetes. Entonces yo no vuelvo. Claro, yo es que me aburro. Yo es que me veo en una frontera así y voy una vez a más, Santo Tomás. Después ya no vuelvo, eso seguro. Pues vamos a un pleno que ha sido bastante largo. Esto es un pleno largo, más largo que un día sin pan. Duró, creo, hasta cerca de las 10 de la noche. Y ahí vemos un momento del pleno de ayer, donde se ven pues todas las personas implicadas en ese pleno, con el presidente Viva a la cabeza. Bueno, y esto ha sido una despedida de un subteniente de la Guardia Civil. Ajá. Ahí no sabemos si son guardias civiles, porque no van ninguno con los tricornios. Ahí veo yo algunos. Pero algunos. Yo conozco algunos. No, son todos. Y se jubila, pasa a la reserva el subteniente Juan Cruz, que lo vemos ahí con una saqueta marrón en el centro. Y este subteniente, pues una imagen vale más que mil palabras. Mira el apoyo que tiene de todos sus compañeros, y pasa a la reserva, y han organizado un almuerzo en el Parque Marítimo, justamente en la bodeguita. Ahí vemos un momento del almuerzo, ya se habían acabado de sentar, y ahora vamos a ver la entrega que la ha hecho el alférez de una metopa y de una placa, para que este hombre pues la tenga en su casa y se acuerde de todos sus compañeros. Y ahí, ahora siguiente, pues vamos a ver también que se lo estaba dando a su compañero Chica, que es el hombre que ha organizado este almuerzo. Ajá. Chica, ábreme los ojos, que me ha cerrado los ojos, Chica. Bueno, y ahora aquí, esto es lo que hablábamos, ¿no? La fiesta de la Chor, que se ha celebrado esta tarde en el Palacio Autonómico, donde la Asociación Provincial de Vecinos ha entregado 80 regalitos a niños de distintas asociaciones de vecinos. Y ahí vemos pues a una de las miembros de una de las barriadas entrevistando a las pequeñas, porque le estaban haciendo de que cantaran lo que es el achor. Ahí vemos a Juan Moreno, ya con los niños, que ya le habían repartido su regalito. Ahora vamos a ver otra instantánea de otras asociaciones con sus niños. Ajá. Y posteriormente este padre y esta madre con sus dos niños, porque cada barriada tiene derecho a 4 regalos. Se pueden repartir tanto en los reyes cristianos como en los reyes de ellos. Ajá. Y ahora vamos a seguir pasando y vamos a ver también. Mira, aquí vemos otro pequeñín. A la presidenta del polígono con uno de los pequeñitos. Y ahora vamos a ver una foto familiar
de los presidentes de la, algunos presidentes de las asociaciones que se han personado ahí para colaborar y para ayudar a darle estos regalos a estos niños. Después veremos un pequeñito vídeo. Sí. Y bueno, ahora cuando terminemos de ver esta foto, que es un curso comercial, de francés comercial, que lo da la chica que vemos de pie, que se llama Cristel Rodríguez García. Estos son 2 meses de curso para los empleados del Hotel Tri, para que perfeccionen el francés, para que cuando llegue algún miembro o algún vecino de Marruecos, pues que se sepan expresar y que sepan hablarle en francés, porque ya también dieron hace poco uno de inglés. Muy bien, pues con este curso, con agradecerle a estos profesionales que sigan formándose para tratar bien a nuestros turistas, que vienen más turistas, yo lo siento mucho, pero vienen más turistas del sur que del norte de Ceuta. Vienen mucho más turistas de Marruecos que de la península. Hombre, eso está contrastado. Hay que tratarlo bien, Quique. Nosotros desde aquí, Nico y yo, siempre apostaremos porque ese turismo se cuide, igual que se cuida al que viene por otro lado. ¿O no, Nico? Hombre, eso está de cajón, pero el vecino de Marruecos son los que vienen más y son los que hay que cuidar. Y cuando hay una fiesta se vuelcan y vienen para acá a dejar dinero. Así que nada, aquí Nico, que ha sido comercial muchísimos años, ha sido comerciante, sabe de lo que habla. Les dejamos con un vídeo de la Chor, no se lo pierdan, porque tenemos sus cortecitos de los niños hablando, sus cortecitos también de los niños entregándole regalos y el presidente de la federación, ¿no?, explicándonos cómo van repartidos los regalos y lo bien que se lo han pasado. Hasta mañana. Muchos profetas han salvado en este mes. Nuestro profeta Mohammed sallallahu alaihi wa sallam empezó la égira en este mes. Moisés se salvó del agua cuando el faraón. Y entonces por eso ayunamos el día de la Ashur, que es hoy, y un día antes. El tema de los juguetes era porque para que los niños se animasen a ayunar, pues les compraban los juguetes para que se entretuvieran. En esa época pues eran hechos de madera y tela. Entonces era como una manera de entretenerlos. También se compra cacahuetes, cosas de frutos secos, caramelos, porque les decían a los niños, pues esto vais a comer después cuando rompáis el ayuno. Y ya está, más o menos esa es la historia. Un año más, la fiesta de la Chor, que son como los reyes, es un derivado de los reyes nuestros, igual, ¿no? Pues sí, prácticamente es igual para nosotros y para los chicos, los musulmanes, la Chor y los reyes es exactamente igual. Bueno, ¿y cuántos regalos se han repartido? Se han repartido alrededor de unos 80 regalos, aproximadamente casi todas las barriadas de Ceuta han intervenido, porque precisamente hay algunas barriadas que la Shura o los reyes de cristianos, como se suele decir, se dejan para los otros reyes, pero prácticamente intervienen todas las barriadas de Ceuta. Sí, lo que he estado escuchando es que hay algunas barriadas que participan en otros, en los reyes cristianos, ¿no? En los reyes cristianos, justo, hay personas que, como son 4 regalos los que se dan en las barriadas, resulta que bien, son musulmanes los 4, 2 cristianos y 2 musulmanes, y otros lo dejan para entregarlo con los cristianos todos. Bueno, pues nada, muchas gracias. A vosotros, estupendamente, gracias.